Bienvenidos a otra edición de nuestro programa en la cual les presentaremos los momentos estelares de las funciones del fin de semana, además del dato curioso, y posteriormente estaremos dando vistazos semana a semana a los personajes que al realizar una monta magistral sobre los ejemplares se han convertido en campeones de jinetes. No se despeguen de su pantalla en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. La semana pasada recordamos a Melvin Duhon y hoy encontramos a un personaje venido de Cuba. El segundo en el cetro, Fernando Fernández, que por cierto también es el primer doble campeón, ya que conquistó el título de la temporada 44-45 y 45-46. También es el primero de grandes jinetes originarios de la isla caribeña que pisaron la Loma de Sotelo. En 1943 llegó acompañado de su agente Camilo Marín, quien lo guió por la senda de la victoria desde su Cuba natal, donde logró 7 temporadas consecutivas como líder de jinetes. La pista mexicana y más tarde en su traslado a la costa este de los Estados Unidos, donde se coronó como campeón del sillín hasta 1943. Fernando Fernández está considerado dentro de los 10 más grandes jinetes ganadores del mundo, con 2,186 victorias en su carrera. Un jinete excepcional sin duda alguna y por eso hoy lo recordamos. Con lluvias intensas sobre la pista del Hipódromo de las Américas, despedimos el viernes, el mes de junio, pero con gran emoción en las tribunas. ¿Qué les parece si recordamos los momentos estelares de esta función Viernes de Amigos? Por el centro, Bebé Panzón está saltando a la primera posición. Pegado al riel lo hace este sí. Se mantiene Bebé Panzón, trenzado con este sí que va pegado al riel. Cierran el recorrido en la curva de la Granja de las Américas para encontrar la recta principal de nuestro hipódromo. 47 flat en la media milla. Ninguno cede terreno. Este sí con Miguel Ángel Rodríguez. Bebé Panzón con el experimentado Rubén Escalona. Es un duelo espectacular. Ninguno cede terreno, se integra a la batalla. Ampón, final de foto. Problemas de partida para el número 4 y está cayendo el jinete. Está despuntando por el lado exterior My Brazilian. Para el segundo lugar avanza Tanto Amor al parejo del número 4 Famous Blue. Adelante la Totola, atacando por el lado exterior My Brazilian. También vienen moviéndose Famous Blue y el número 3 Chulada. Entran a la recta final. Al primero se viene My Brazilian con José Ortega. En el segundo lugar está peleando el número 6 Famous Blue. Por dentro lo hace Chulada. Se mantiene en la delantera My Brazilian. Se acerca Chulada con la careta blanca. My Brazilian enfrente, Chulada atacando, pero luce fuerte My Brazilian. Es My Brazilian la ganadora. Chulada en segundo, tercero Famous Blue. ¡Así llegan! Thank you.
exterior Vlad Esquifar. Viene avanzando entre ejemplares el número 5 Enanito hasta buscar el liderato al parejo de Intacto de color rojo. Comanda el grupo Intacto, un cuerpo de ventaja sobre Enanito. En tercero Abacab, moviéndose por fuera Vlad Esquifar con mucho vuelo. Pierde velocidad Viking Rush. Van a concluir la curva. Se defiende en la punta el número 4 Intacto. Lo presiona por fuera Vlad Esquifar. Y entre ejemplares Enanito. Están en la recta final. Nuevo puntero, el tordillo Vlad Esquifar. Ligeramente dominando a Enanito. Viene volando Dragón Negro por el lado exterior. Dragón Negro con José Ortega está atacando al puntero. Dragón Negro se va al primer lugar. Dominando con claridad Dragón Negro. Vlad Esquifar en segundo, tercero Enanito. ¡Oh, sí llegan! Diagnóstico y terapéutica equina, DITEC. Ubicada dentro del Hipódromo de las Américas, tiene como objetivo principal brindar el apoyo oportuno ante cualquier eventualidad a toda la comunidad ecuestre que vive dentro y fuera del hipódromo a precios muy accesibles. En la clínica se atienden aproximadamente 100 caballos al año. Cuenta con el equipo ideal que se adapta a las necesidades de cualquier operación. Las áreas de observación y recuperación son amplias y cómodas. Hoy en día, atendemos las 24 horas, los 365 días del año, con una gran calidad que está al nivel de muchas clínicas nacionales e internacionales. DITEC. Atención, profesionalismo, comodidad y experiencia al servicio de la comunidad hípica. Para ti que tienes un paladar exigente, acércate al restaurante 1943, donde podrás saborear un exquisito café irlandés hecho con la fórmula mundialmente conocida, creada a mediados de los años 40, la cual se compone de café caliente, whisky irlandés, crema batida y una cucharadita de azúcar morena. Ingredientes perfectamente combinados para crear una deliciosa bebida que no podrás dejar de probar. El Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. El restaurante 1943 no deja de sorprenderte, ahora con sus cortes al carbón. Disfruta de un delicioso ribeye, T-bone o una arrachera premium acompañados de una papa al horno, Saratoga o poblana. Y lo nuevo, queso fundido, chistorra al carbón y huachinango zarandeado. Sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. El Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. El sábado dimos la bienvenida al mes de julio con un evento estelar. El Handicap Copa de Oro, la carrera de mayor distancia para los pura sangre. Milla y media en el recorrido. Acaparaba los reflectores Huitlacoche, que buscaba ganar por segunda vez de manera consecutiva. ¡Vamos con la carrera! ¡Arranca la Copa de Oro! Ya bordean la curva final. Piropo enfrente. Viene avanzando por el lado exterior en Nequén para el segundo lugar. Ahora está Huitlacoche en el tercer sitio, perdiendo mucha velocidad Río Fuerte. De atrás viene cerrando Templo Maya. Y desde el fondo, impredecible. Van a concluir la curva. Se le acaba la ventaja a Piropo. Aparecen en la recta final de la Copa de Oro. Atacando en Nequén por el lado exterior. Huitlacoche por el riel. Y se agrega Templo Maya por la parte exterior. A 200 metros del alambre. Templo Maya por fuera viene muy fuerte. Huitlacoche atacando por el riel. Y por el centro se mantiene Nequén. El final es muy cerrado. Huitlacoche empieza a dominar. Huitlacoche conquista la Copa de Oro. Nequén segundo, Templo Maya tercero. ¡Así llegan!
Por fuera está atacando Cady Storm. Pegada al riel está avanzando Attica. Mantiene Cady Storm el liderato, pero ya le viene encima Ana G en rojo y blanco con la monta de Moisés González García. Van a cerrar el recorrido en la curva de la Granja de las Américas para encontrar la recta principal de nuestro hipódromo. Un duelo espectacular, Cady Storm con Alfredo Barajas y encima Ana G con Moisés González García. 48.4 quintos en la media milla. Es un duelo espectacular de poder a poder. Ana G y Cady Storm están cerrando con todo. Se impone Ana G. 9, 10, 4 en la meta. Problemas en la partida para el número 4. Por el centro, Pegaso Ganador está peleando el liderato. Escoltado por Darío Z, pegado al riel, está avanzando Cascanueces, tratando de mantener el liderato. La primera posición, Darío Z, que es ahora presionado por Dreamer Askifar, con la monta de Adrián Trejo. Nos encontramos ya sobre la recta definitiva. No se ve claramente quién a final de cuentas va a imponerse. Darío Z con Miguel Ángel Rodríguez. Defiende la primera posición. Le vienen con todo. Dime Lasquifar y Tirano. Es un cierre espectacular. Cabeza a cabeza. Se está imponiendo Mr. Iñaki. A continuación, la lista del Derby Mexicano para potros de 3 años. La última carrera que culmina la edición 2017 del serial dividido entre Inspirato y Jicamón. Veamos a los participantes. Ahora vamos al resumen informativo que prepara semana a semana el equipo de prensa y difusión del Hipódromo de las Américas en la voz de nuestra compañera Diana Huicochea. Go Star conquistó la estelar de Viernes de las Américas. Después de una sequía de victorias, Go Star de cuadra XTT consiguió la estelar de este viernes 30 de junio del Hipódromo de la Ciudad de México. El atleta de 6 años, montado por el aprendiz Edaúl Contreras, tuvo intensa pelea por la punta en los últimos metros, pero logró adelantarse al cambiar de carril en la parte final del recorrido. Al bordear la última curva, se unió a la pelea el siempre peligroso Mamilio de Cuadra Titanium, esta vez guiado por José Luis Campos. Go Star también aprovechó el momento y se lanzó a buscar la victoria. Mamilio se colocó en la punta al iniciar la recta final, desde donde intentó aguantar el embate de sus rivales. Sin embargo, no pudo soportar el ritmo de batalla y tuvo que ceder el paso a un Go Star que parecía imponente. Por la parte externa, llegó volando Ferrol de Cuadra 24,
pero su esfuerzo no le alcanzó más que para cruzar por detrás del puntero y echarse a la bolsa un honroso segundo puesto. Huitlacoche conquista por segundo año consecutivo el 66º Handicap Copa de Oro de las Américas. Si correr milla y media, 2,414.02 metros, es complicado, superar además la pista lodosa y la torrencial lluvia que azotó a las Américas la tarde de este sábado 1 de julio es una triada de obstáculos difíciles de vencer. Esto, al igual de peligrosos rivales en la arena, tuvo que sortear el atleta huitlacoche de Cuadra San Jorge, pues después de triunfar en el histórico Handicap de las Américas, se esforzó al máximo para vencer a Enequén de Cuadra San Antonio en los últimos instantes para lograr por segunda ocasión el Handicap Copa de Oro. Piropo de Cuadra San Jorge se fue al frente apenas se abrieron las puertas en escapada suicida. A 100 metros del final, Moisés González García revivió a su compañero al impulsarlo con la fusta y los brazos. Esta vez, huitlacoche corrió pegado al riel interno por la distancia más corta. No se vio tan imponente en su cierre como tenía acostumbrado a los aficionados. Quizá fue la lluvia o el mayor peso que le fue asignado. Aún así, se levantó como un titán para doblegar a Enequén en los últimos segundos y superarlo por cuello de distancia. Templo Maya de Cuadra GL cerró con fuerza y corazón, pero sus piernas no le dieron más, por lo que terminó en tercero. Clásicos explosivos de ligeros en las Américas. La jornada de este domingo 2 de julio de 2017 del Hipódromo de las Américas cerró con broche de oro, pues se disputaron tres encuentros para ejemplares cuarto de milla. Beer Wagon de la hidalguense Cuadra El Cuartel demostró ser un excelente corredor de 3 años, pues logró su segundo clásico consecutivo. Esta vez, el 21º Aqua Derby Challenge. Montado por Polo Osvaldo Rodríguez, el potro partió de atrás y devoró metros para darle alcance a Tempting Splash Dash de Cuadra Zamarrero y someterlo a pocos segundos del ansiado alambre de meta. Se desplazó en las 400 yardas con tiempo final de 19.35 segundos para conseguir su sexto triunfo. 10 corredores de 2 años se presentaron para enfrentarse en el Aqua Juvenile Challenge, el cual ofreció 509.963 pesos para los combatientes. El más veloz fue Gulf Coast Tricker de Cuadra Díaz de León, que se enfocó por la parte media de la pista y aguantó el acoso de Assuming Jamie de San Lázaro de Arará, que se acercó amenazante por la parte externa. El potro, creado en Estados Unidos por Rock Solid Jess en Ladies Sticker por Streaking Six, fue impulsado por el jinete José Manuel Cisneros, que logró enderezar a su compañero después de segundos titubeantes para levantarse con el triunfo al cruzar primero el poste en 17.28 segundos al enlodarse en las 350 yardas. La primera edición del clásico Anselmo Aguilar Payán fue sorpresivo, pues One Sweet Ferrari de Cuadra Morán, que no fue favorecido en los momios, dio el campanazo y se adjudicó el triunfo de monta de Gonzalo Castillo, jinete que únicamente acudió a las Américas para montar al cuadrúpedo veterano de 6 años. El corredor logró salir ileso de los roces de la arrancada y con ello pegarse al riel interno desde donde realizó carrera para alcanzar primero el espejo tras deslizarse en las 350 yardas y detener el cronómetro en 17.47 segundos. El caballo, que fue de los más experimentados en competir, es hijo de Ferrari Carano en One Sweet Chick por Chim Him Out y fue criado en México por Jiménez Jiménez Hermanos. El doctor Anselmo Aguilar es uno de los caballistas más completos del ambiente de las carreras de caballos cuarto de milla. Como propietario de Cuadra La Presita, inició en el Hipódromo de las Américas en la temporada 2002. Como criador, fue campeón en 2013 y 2014. Y en este 2017, lideré a las estadísticas. Por ello, se le honra con un clásico con su nombre. Las emociones más intensas se viven en las carreras de caballos. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. El domingo tuvimos como evento estelar el Aqua Derby Challenge. Prueba para la raza más veloz del mundo, los cuartos de milla. Prueba para ejemplares de 3 años y en una distancia de 400 yardas.
está el agua de Richales. Está despuntando por el centro, número 7, Cruising and Busing. Por fuera, Bill Wagon con el número 8. Viene avanzando por el riel, el número 3, My Moon Flash. Dominando levemente, Bill Wagon, número 8. Bill Wagon, el ganador, 8-5-2-A. ¡Así llegan! Arranca el clásico Anselmo Aguilar. Por el riel, One Swiss Ferrari con el número 1. Por fuera avanza Chiqui Perry, número 7. Por el centro lo hace Cartel Yes de color negro. Dominando One Swiss Ferrari. One Swiss Ferrari imponiéndose. 1-7. ¡Así llegan! Arranca el agua Juvenile Challenge. Está destacando Juan Dani con el número 4 por el lado exterior. Está avanzando el número 2 a Assuming Jamie. Por el centro se mueve Gulf Coast Streaker, número 7. Va al primer lugar Gulf Coast Streaker. Es Gulf Coast Streaker, 7-2-5. ¡Así llegan! Estamos llegando a la línea de meta en este círculo de ganadores, la invitación para que nos acompañe a disfrutar las carreras en vivo, el verano en todo su esplendor, en la Loma Bonita de Sotelo. Recuerde, funciones viernes, sábados y domingos. Los esperamos. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.